Señorías, seamos honestos, si hoy estamos aquí por una única razón, y es la pataleta que se ha desencadenado entre la derecha tras la investidura fallida, tras estrellarse su jefe, el señor Feijóo, en la candidatura al Gobierno de España. Digo su jefe, aunque realmente no sé quién es el jefe a día de hoy en el Partido Popular, creo que nadie lo sabe. Y entonces han decidido suspender por un tiempo indeterminado el funcionamiento ordinario de las instituciones en esta comunidad, de los casi 200 municipios y también de esta Cámara, en los que han secuestrado el debate que tocaba, pues en los que a un pueblo y municipio los temas que les son propios, y en esta Cámara hablar de los problemas de los madrileños, como puedan ser el comienzo del curso escolar, que está siendo un auténtico desastre, el lamentable estado de la sanidad o el motivo por el cual se ha suspendido el derecho a la vivienda de miles y miles de madrileños en la comunidad más rica de España. Han decidido hacerlo justo después de que ustedes hayan podido presentar su candidatura en el Congreso en total libertad y sin que nadie les haya hostigado de forma similar. Y es un camino que conocemos. Bloquean ustedes las instituciones, como han hecho con el Poder Judicial, las subordinan a los intereses de su partido, anuncian el apocalipsis en caso de que gobierne cualquiera que no sean ustedes, señalan con el dedo a los herejes que no dicen exactamente lo que ustedes quieren. Quiero dar la bienvenida a este grupo de herejes, al ciudadano Felipe VI, que parece que ahora también es un anti-España. Y lo que me parece más grave y más serio y es que ustedes deslegitiman cualquier gobierno que no sea el suyo. Lo hicieron antes de las elecciones, sembrando dudas sobre el proceso y deslizando la idea de un posible pucherazo que luego nunca se produjo, ¿verdad, señor Serrano? Usted fue uno de los que se dedicó a hacer esto. Y también lo están haciendo ahora con distintos argumentos después de las elecciones. Y claro, los cafres de sus socios, que siempre tienen que ir un pasito más allá, se creen con el derecho de venir aquí a amenazar al pueblo español en público y a decirnos aquello de luego no nos vengan llorando y a llamarnos escoria, como acaban de hacer hace un momento. Bueno, pues yo se lo voy a decir sin llantos, señorías de Vox. Miren, ustedes, cobardes, solamente han doblegado la voluntad democrática del pueblo español en la larga historia de nuestro país con la ayuda de potencias extranjeras de corte totalitario. Y eso ya no va a suceder. Ustedes no son nadie. Ustedes no van a impedir que el pueblo español transite democráticamente los caminos que les dé la gana, en total libertad y sin tutelas de nadie, y menos que de nadie de ustedes. Ustedes no son mejores españoles. Ustedes no son más españoles, ustedes ni siquiera son la mayoría de españoles, así que por favor bájense de ese pedestal, de ese complejo de superioridad que tienen y entiendan que tienen que dejar ya de una vez de darnos la turra, la tabarra con el España se rompe, y se lo digo a ustedes también, que llevan con esa turra desde que la gente iba a hacer footing en chándal, y España ni se ha roto ni se va a romper, a no ser que se la carguen ustedes a base de abrazos del oso o de matarnos a todos los españoles, pero de aburrimiento, que eso sí puede suceder. Vienen ustedes hoy a hablarnos de una hipotética ley, de un gobierno que todavía no está formado. En realidad ustedes no se están oponiendo a ninguna ley, porque no hay ni ley ni gobierno. Lo que se están oponiendo es a que un próximo gobierno, ahora que ustedes no han podido formar el suyo, libremente escoja los mejores caminos que entienda dentro de la democracia para solucionar los problemas de nuestro país. Y eso sí que es un cinismo y una hipocresía enorme, porque ustedes cuando han gobernado han hecho lo que han considerado oportuno. Y le voy a poner algunos ejemplos. Marzo del 98, decía Aznar: estoy dispuesto a ser generoso y comprensivo si eso ayuda al final del terrorismo. No le pido a ETA que haga explícita condena de sus crímenes. No le pido a ETA que haga explícita condena de sus crímenes, sino que sencillamente acepte las reglas democráticas. 3 meses más tarde, ETA mataba al concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño. Y otros 5 meses después, insistía el mismo José María Aznar: he autorizado contactos con el Movimiento Vasco de Liberación. ¿Esto es patriotismo, es responsabilidad institucional, es una traición a España? ¿Cómo se llama esto, señorías? Si otros hacemos estas declaraciones en ese contexto, ¿cómo nos llamarían a nosotros? Porque, ¿cómo nos llamarían si nosotros hubiéramos dicho a 4 meses del asesinato, del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, lo que dijo el entonces portavoz del gobierno de Aznar y hoy jefe de gabinete de la señora Ayuso: en la guerra contra el terrorismo no debe haber vencedores ni vencidos? 28 de noviembre del 97, después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué estarían diciendo ustedes de nosotros si hiciéramos declaraciones similares? Ustedes, señorías, no tienen ninguna legitimidad moral ni política para venir a darnos lecciones de nada a los demás. Se están equivocando, no han aprendido ustedes absolutamente nada y están repitiendo paso a paso el camino que les ha llevado a la más absoluta de las soledades. No digo que sean pocos, digo que están solos. Solo pueden hablar entre ustedes y eso les conduce a un callejón sin salida que les impide, afortunadamente, gobernar este país. Y digo afortunadamente porque este país, que a nosotros sí nos gusta, tiene un patrimonio cultural, histórico, lingüístico, político, riquísimo, que ustedes ponen en peligro cada vez que gobiernan. Porque es cierto, desde Cataluña ha habido quien ha vertido mucha basura sobre España, presentándola como un sitio gris, oscuro, donde un montón de tarados te persiguen con el Código Penal si no eres como ellos. El problema es que cada vez que alguien ha vertido ese tipo de basura, ustedes han salido corriendo a darle la razón.
Ustedes recogieron firmas contra el Estatut de Cataluña que salió avalado por el 73% de las firmas del Parlamento de Cataluña. Como se aprobó, lo recurrieron al Constitucional. Pusieron al ministro Wert a decir barbaridades como que nosotros íbamos a españolizar a los niños catalanes. Pusieron al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a espiar ilegalmente con la policía, de manera ilegal, conversaciones de políticos catalanes a ver si encontraba basura con la que después chantajearles. Señorías, claro, el problema es que ustedes se parecen a Puigdemont mucho más de lo que están dispuestos a asumir. El problema es que si Puigdemont estaba dispuesto a incendiar España contra Cataluña porque ya le iba bien en términos de rédito político, ustedes están dispuestos a incendiar España. O sea, si Puigdemont estaba dispuesto a incendiar Cataluña contra España porque le iba bien en términos de rédito político, ustedes están dispuestos a incendiar España contra Cataluña exactamente por los mismos motivos. Y si por el camino uno se carga a Cataluña y otro es España, pues les da completamente lo mismo. Y entramos en el meollo de la cuestión, y es que lo dramático de esta situación es que cuanto peor le va a ustedes, mejor le va a nuestro país. Y cuanto mejor le va a nuestro país, peor le va a ustedes. Porque si este tipo de iniciativas, los indultos, una hipotética futura ley de amnistía contribuyera a mejorar la situación y la relación entre Cataluña y España, hay dos formaciones políticas, dos grupos políticos que van a perder buena parte de su razón de ser. Uno son los independentistas y otros son ustedes. Muchas gracias. Señor Serrano, yo al contrario de usted voy a aprovechar mi tiempo para tratar de abordar algunos argumentos que han puesto ustedes en circulación. El primero de ellos es que esta amnistía hace al gobierno ilegítimo porque no lo llevaba en el programa electoral. Yo quiero preguntarles en qué parte, no sé si funciona, ¿no funciona? ¿En qué parte del programa electoral llevaban ustedes regalarle 60.000 millones de euros de todos los españoles a los bancos, por ejemplo, sin condicionantes de ningún tipo? ¿En qué parte del programa electoral, que no he encontrado, llevaban ustedes la aprobación de una ley mordaza para impedir que la gente protestara por la represión que desencadenaron cuando gobernaban? ¿O en qué parte del programa electoral, que lo he buscado y tampoco lo he encontrado, llevaban lo de meternos en una guerra que nos costó el atentado mayor de toda la historia de España? Luego, han puesto otro argumento en circulación, y es que una amnistía sería dar por buenos los sucesos del 1 de octubre de 2017, sería por reírle las gracias a quienes los cometieron. Claro, yo vengo de una familia trabajadora. A mi abuelo le patearon la cabeza en una cuneta a dos guardias civiles y a mi padre le dieron una paliza en la Dirección General de Seguridad. Cuando llegó la ley de amnistía del 77, ¿usted cree que alguien en mi familia interpretó que se estaba dando por bueno lo que le habían hecho a mi familia, que los funcionarios que habían hecho esas barbaridades estaba bien y que había que reírle las gracias? Sencillamente todo el mundo entendió que era necesario poner a cero el contador para poder avanzar en el país. Yo, señorías del Partido Popular, no les voy a pedir demasiado, les voy a pedir que tengan la mitad de altura política que tuvieron mi abuelo y mi padre en esta ocasión. Y como sé que no la van a tener y van a seguir en este camino, les voy a dar una frase para la Mani del domingo, que se van de Mani, que me he enterado que se van de Mani este domingo. Cuando vayan en la Mani, repitan como un mantra esas palabras de Esperanza Aguirre que decían: quien pretende ganar en la calle aquello que no ha ganado en las urnas es un impresentable y un antidemocrático. Repítanlo una y otra vez, a ver si se les cala. Venga, gracias.